Preciso Cordão, do Conselho Nacional de Educação, e tenho a honra de apresentar para esta conferência temática 2, Educação, Trabalho e Emancipação, no 2º Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, a coordenadora da mesa, a professora Tânia Guerra, integrante do Conselho Consultivo e coordenadora da Confederação de Educadores Americanos. A professora Tânia Guerra foi presidente do Conselho Municipal de Educação de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, professora aposentada de matemática no Instituto Federal, no IFE Sul. É integrante do Conselho Internacional do Fórum Mundial de Educação e integrante do SINASEF. Professora Tânia, passo então a coordenação da mesa de trabalhos dessa conferência temática 2, Educação, Trabalho e Emancipação. Bom trabalho. Bom dia a todos, bom dia a todas. O Fórum Mundial de Educação, ele iniciou sua trajetória quando, em 2001, em Porto Alegre, o Fórum Social, o primeiro Fórum Social Mundial aconteceu, e homens e mulheres vindos de todos os continentes disseram que um outro mundo é possível. Este mundo pretendido, naquele momento, seria um mundo sem violência, sem qualquer tipo de discriminação, onde todos e todas têm direito aos saberes construídos pela humanidade e têm direito a condições dignas de vida. Nós, educadores e educadoras, que como Paulo Freire pensamos que a educação não transforma a sociedade, mas que sem a educação não há transformação possível, entendemos que deveria existir um Fórum Mundial de Educação organicamente vinculado ao Fórum Social Mundial. Desde 2001, as discussões dos diversos fóruns mundiais de educação nos levam a dizer que num outro mundo possível é necessária uma outra educação emancipadora e inclusiva, sob os princípios da ética e da solidariedade, e com a capacidade de reconhecer em cada um e cada uma o desejo de crescer e de ser feliz e entendê-los como legítimos. Neste projeto, a educação profissional tecnológica tem um trabalho importantíssimo ao preparar para o mundo do trabalho cidadãos e cidadãs como profissionais comprometidos com o uso social da ciência e da tecnologia na construção de um outro mundo possível. Para refletir sobre este tema, nós hoje contamos com os companheiros Julio Nicolas Correiro, membro do movimento Renovação Pedagógica Escola Aberta da Federação MRP de Madrid, membro do Conselho Geral de Formação de Professores Permanentes, trabalhando com iniciação profissional de jovens em risco de exclusão social. É também coautor do livro Escola Pública, Democracia e Poder e participa da plataforma de defesa da escola pública no Fórum Social Mundial de Madrid. Também ouviremos a Frederic Lito, professor titular aposentado da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e é presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, membro do Comitê Executivo da Entidade Internacional Ligada à Educação à Distância. Atua principalmente com os temas educação à distância, aprendizagem, repositórios digitais e novas formas de trabalhar. O nosso trabalho nesta manhã vai acontecer tendo cada um dos palestrantes até uma hora para fazer a sua explanação. Após essa explanação, será aberto um tempo para debates e as perguntas poderão ser encaminhadas, não é por escrito à mesa, ou
intervenções de até 5 minutos. Finalizado este tempo, os palestrantes terão até 15 minutos para responder as perguntas feitas e fazer suas considerações finais. Antes de ouvir os palestrantes, vamos ouvir o companheiro Alberto Crouch, da Argentina, que vai nos falar sobre a Campanha Mundial de Educação. Muito obrigado, Dani. Bom, eu sou argentino, mas se você me permite tentar falar em português. Eu quero dar um saludo, é uma adesão muito grande, muito forte aos companheiros e companheiras que estão aqui, de parte do Conselho Internacional e da Campanha Mundial por Direito à Educação. Você tem em Brasil uma muito forte campanha nacional por Direito à Educação. Atualmente a presidenta da campanha mundial é uma brasileira, Camila Grosso, que possivelmente muitos de vocês conhecem. Eu estou aqui neste momento para alentar a todos vocês para este grandíssimo acontecimento e dar parabéns aos companheiros e companheiras que han trabalhado para organizar este evento. Em particular, eu queria dizer um pequeno mensagem aos jovens que estão presentes, estudantes, para que todos juntos lutemos por o direito à educação. A educação não pode ser uma mercancia, uma mercadoria que se compra, se vende, que se vuelve um objeto mais para os privilégios dos poderosos. Nós temos que lutar para que a educação seja um caminho de transformação social. Acreditamos que a educação não é a única que pode cambiar as coisas, mas também acreditamos que sem educação as coisas não podem ser cambiadas e que qualquer que quiser cambiar o mundo tem que pensar como vai ser essa educação que acompanha essa transformação. Por essa coisa, eu quero dizer aos queridos jovens presentes e a todos os participantes que sempre lutemos por este direito e que este encontro seja também um hito de luta por o direito à educação. Muito obrigado a todos e todas vocês. E continuamos juntos trabalhando neste hermoso foro. Obrigado. E nós teremos, então, nessa nossa conferência, a relatoria feita pelas entidades integrantes do Comitê Organizador, a Secretaria do Estado, de Estado, Trabalho, Emprego e Economia Solidária, com o companheiro Antônio Bonato, Serviço Nacional de Comércio, o companheiro Francisco Cordão, e a Rede Salesiana de Ação Social, com a companheira Giane Oliveira Romano. Então, para nos ajudar nessa reflexão, não é? Nessa ousadia de propor princípios e diretrizes para uma plataforma mundial de educação, após conversar com os dois palestrantes, nós iniciaremos ouvindo o companheiro Julio. Buenos días a todas y quiero comenzar diciendo que la expresión a todas incluye a lo que son todas las personas. Es una aportación que el Movimiento 15M hizo desde el primer momento, dejando de utilizar el todos y todas. Voy a intentar en mi exposición ser fiel a esta expresión. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador la invitación para estar aquí y para desarrollar mi reflexión sobre el tema educación, trabajo y emancipación. En primer lugar, quiero situar
desde donde hablo. Y lo hago, en primer lugar, desde mi experiencia como docente. Yo soy maestro de educación básica y los 10 últimos años he trabajado en formación profesional inicial, o lo que en Europa se conoce como centros de segunda oportunidad, con alumnado expulsado del sistema educativo, como fracasados escolares, como absentistas o como casi delincuentes, porque han delinquido y están en alguna medida, bajo alguna medida de tipo judicial. Este programa en el que yo he estado es un programa apasionante, porque logra, por lo menos en nuestra experiencia, que en torno al 85-90% de los jóvenes que están en este programa se reincorporen a la vida social y laboral como personas con alta estima y alta valoración de sí mismos, que cuando llegaban al programa la tenían muy baja y se consideraban ellos a sí mismos la escoria, lo peor, lo más bajo de la sociedad. Otro punto desde el que hablo es otro ámbito, son los movimientos de renovación pedagógica, que son colectivos autónomos y autoorganizados de profesores que se organizan en los años de la transición de la dictadura a la democracia en España, en los años 60, finales de los 60 y la década de los 70. Son grupos de docentes que, autoorganizados para formarse, para defender una escuela pública de calidad y para transformar sus prácticas pedagógicas en el aula, se organizan y hasta hoy, después de, en el colectivo al que yo pertenezco, tenemos ya 32 años de existencia. Otro tercer ámbito desde el que voy a hablar es el ámbito de los movimientos sociales, y sobre todo el ámbito del movimiento de los indignados, que en Madrid, el día 15 de mayo, después de una manifestación masiva, se toma la decisión de ocupar la Puerta del Sol, de ocupar la Plaza de Cataluña en Barcelona y otras plazas en más de 60 ciudades en toda España durante un mes. Posteriormente, estas asambleas que han tomado las plazas dejan la Puerta del Sol y se desplazan a los barrios de Madrid y de los pueblos del área metropolitana. También mi ponencia, mi exposición, se va a desarrollar en el ámbito de la situación que estamos viviendo dentro del mundo laboral, sobre todo en Europa y en España en concreto, donde estamos viviendo con intensidad la situación de falta de trabajo de muchas personas en este momento, de una población de 46 millones de habitantes. Casi 6 millones no tienen trabajo y de ellos son el 25% de la población activa, y de ellos los jóvenes entre 18 y 30 años están en un 52% de paro, o sea, sin trabajo. Los
lo que voy a plantear es una reflexión en torno a toda esta situación que estamos viviendo. Hoy asistimos a un conflicto central, y es que nos faltan los instrumentos básicos de análisis para entender esta crisis, que no es una crisis más. En el 15M se dice: no es la crisis, es el sistema. Y yo pienso que es así, pero el problema es que hay un vacío entre los instrumentos de análisis que tenemos para comprender lo que está sucediendo, porque no tenemos las herramientas conceptuales, y en concreto la izquierda no ha sido capaz a lo largo de estos años de construir una respuesta a esta situación. Es verdad que vivimos en un sistema que no acaba de morir a pesar de sus crisis, y en una sociedad que no acaba de nacer. Estamos en un punto de bifurcación en el que la profundización en el actual sistema nos puede llevar al caos y a la catástrofe y a un gran sufrimiento por parte de la humanidad, o estamos también en una fase en que podemos avanzar claramente hacia una nueva sociedad, si somos capaces de plantear alternativas y de construirla. El contexto en el que nos movemos es un contexto donde el poder del sistema productivo actual, del sistema capitalista, es de tal calibre que no solo ha conquistado o nos ha sometido como fuerza de trabajo, sino que ha conquistado nuestra alma, nos ha hecho carne de su carne, y este es su gran triunfo, porque ha logrado que en el fondo todas nuestras aspiraciones de enriquecernos con los modelos que nos plantea y de consumir en una sociedad que, al menos en Europa, es una sociedad hiperconsumista, ha conquistado todo nuestro ser. Y ese es el gran desafío que en este momento tenemos. Al poder le preocupa muy seriamente cómo plantear la gobernabilidad de los ciudadanos, y para ello se propone que la educación y también la formación profesional y tecnológica estén muy controlados y a su servicio. En el año 1995 hubo un encuentro en San Francisco convocado por la Fundación Gorbachev, en la que se encontraron todos los poderosos del mundo, tanto del ámbito de la economía como de la política como del conocimiento, y planteaban allí que para que el sistema funcione y funcione bien, es suficiente conformar adecuadamente a un 15% aproximadamente, 20% de la población mundial, para que, bien formados en el campo científico, en el campo humanístico y en el campo de la gestión empresarial, fueran los que gestionaran el sistema. Y también era suficiente que en torno a un 8 o un 10% de esa población fuera y estuviera especializada en el campo tecnológico, para hacer que los conocimientos científicos se pudieran aplicar a la vida
cotidiana de los seres humanos. Y desde esta perspectiva planteaban que esos saberes desechables que se renuevan aproximadamente cada 3-4 años era suficiente con que esta parte de población estuviera preparada para ello. Y el problema que se les planteaba era qué hacer con el otro 70% de población desechable, entre comillas, o que no les interesaba tanto. Y la respuesta que daban es que era suficiente con que el sistema educativo se dedicara a llenar su tiempo con aprendizajes conceptuales y con currículos cada vez más abultados, para que todo su tiempo se dedicara al aprendizaje conceptual y se produjera la escuela del capitalismo total, que es la escuela de la ignorancia, entendiendo ignorancia como la incapacidad creciente aprendida en el sistema educativo de no saber interpretar qué está pasando en nuestro mundo para que nunca se comprometieran con ello ética y políticamente. Y este es el gran triunfo de este sistema, que ha logrado que la docilidad, la sumisión y la manipulación de los seres humanos, ya no podemos llamarlos ciudadanos, porque es un concepto vacío en este sistema, sean fieles seguidores, consumidores, productores, en la perspectiva que el sistema quiere. Es claro que hay una relación evidente entre la educación y el trabajo, entendiendo el trabajo como esa dimensión de realización humana en la respuesta a las necesidades que todos los seres humanos tenemos, desde las necesidades más básicas a las necesidades espirituales más altas del ser humano. Y la realidad es que esta conexión se da en el mismo hecho de vivir. Francisco Varela y Maturana, conocidos, dos biólogos conocidos como la Escuela de Santiago, plantean que en el hecho de vivir, conocer, aprender y producir son elementos idénticos en el hecho de la vida. La diferencia es que el ser humano sabe que sabe y es consciente de su propio conocimiento, de su propia producción, de su propio aprendizaje. ¿Cuál es el significado de la educación hoy? Y nos movemos en un dilema, y ese dilema es educar para la vida o amaestrar para el mercado. Y hay una opción clara y decidida en los sistemas educativos en este momento, y es que en la escuela del capitalismo total, que he citado antes, de lo que se trata es de amaestrar para el mercado, primero como productores sumisos para poder ser consumidores después. En ese amaestramiento del mercado hay una serie de procesos que lo hacen eficaz, y es que la mercantilización de la educación, de la que tanto se habla, y por eso no me voy a detener en ella, en este foro y en estos foros mundiales desde hace muchísimo tiempo, desde el principio, es una realidad que a veces vivimos de forma inconsciente, pero donde se da la brutalidad
del neoliberalismo con la crudeza que la estamos viviendo en España es casi algo increíble. En el año 1989, el grupo de presión de la patronal, la Mesa Redonda de los Industriales Europeos, proclamaron que se considera a la educación y a la formación profesional como inversiones estratégicas vitales para el éxito futuro de la empresa. En el año 2000, el Consejo Europeo de Lisboa también proclama que el objetivo estratégico en el que se debe colaborar, en el que debe colaborar la educación y la enseñanza, es convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico duradero. Y se contó con el sistema educativo, pero no con los gestores del capitalismo financiero.